¿Qué tal, amigos de Diario Ultimátum? Muy buenos días. Ruiz Zúñiga y Alejandro Rivera en los controles les desean que tengan un excelente día. Le damos la más cordial bienvenida a esta primera emisión de Ultimátum Noticias este viernes 28 de junio. Decirle que hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBT. Más adelante estaremos platicando por qué se celebra este día y la marcha por el orgullo gay que se estará realizando también en la Ciudad de México. Ya hubo en Tuxtla Gutiérrez, hubo en San Cristóbal de las Casas, pero más adelante le tendremos pues información también en torno a esta conmemoración. De momento vamos a entrar de lleno con la información. La obra del Paso Desnivel, que está ubicada en la zona por norte oriente de Tuxtla Gutiérrez, ha causado de verdad mucha indignación entre la ciudadanía tuxtleca, mucha preocupación también, sobre todo en los últimos días, en que las lluvias pues han dejado muy en claro la falta de planeación de esta obra que inició y que fue en la administración de Ángel Torres. Aquí quedó evidenciado no solamente la nula capacidad para poder tener y cumplir en tiempo y forma la entrega de las obras, sino también lo mal que está planeada, y en esto con una coordinación, por supuesto, también con la empresa constructora. Vimos el día domingo por la noche, cuando cayó este torrencial de lluvias en la capital del estado, pues como muchos automovilistas, y sí, también hay que decirlo, con mucha imprudencia también, pues quedaban encharcados, muchos pues no tenían señalamientos, y esta no es la primera vez. De hecho, hemos aquí reportado en Ultimátum también estas quejas y estas marchas que han realizado, manifestaciones que han realizado pobladores de Patria Nueva, porque están pues también denunciando que por estas obras han habido diversos percances, hay un socavón, si no me equivoco también, y bueno, ha sido de verdad una cosa que nos tiene muy indignados a todos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, porque además del tiempo de demora de la entrega de la obra, hay que aunarle eso, el tránsito, el tráfico que hay en este lugar, el tránsito es, no se puede por esta zona, y ya llevamos varios meses que se entregara y mire, no hay para cuándo. Este es un trabajo especial de mi compañero Alfredo Pacheco en torno a las obras, esta obra que dejó pues inconclusa, que no hay ni para cuándo, Ángel Torres. Lluvias ponen en evidencia la falta de planeación en obras de Ángel Torres. Las recientes lluvias en la capital chapaneca evidenciaron la escasa planeación en la obra del doble paso a desnivel del libramiento norte-poniente de Tuxtla Gutiérrez, la cual estuvo a cargo de Ángel Torres cuando era el titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado. Señalamos lo anterior debido a que el pasado martes 25 de junio circularon en redes sociales diversos videos de los automovilistas que no podían pasar por los encharcamientos que se registraron en esos puentes. Y si bien los escurrimientos pluviales se suelen presentar en algunas vialidades, lo alarmante es que estos fueron en el puente superior, que fue el que se encharcó. Cabe recordar que en la obra del doble paso desnivel representó una obra millonaria inversión de al menos 600 millones de pesos y que tuvo un atraso considerable, pues esta se inició en diciembre de 2021 y no se concluyó sino hasta finales del mes de enero de 2023, debido a la mala administración de Torres Culebro. Asimismo, destaca que fue tan mala la planeación de estabilidad que no se contempló en su diseño el factor del desplazamiento humano a pie, ya que carecía de elementos que facilitaran a los peatones el atravesar el crucero del libramiento norte-poniente con el Boulevard Laguitos. Ante tal pifia, Ángel Torres contrató a personajes para que realizaran videos de cómo se podría cruzar esa vialidad, lo cual fue prácticamente un insulto para las personas a quienes se pretendía enseñar a caminar. Con información de Alfredo Pacheco, para Ultimátum MX. Bueno, la verdad es que como tuxtlecos, usted lo sabe, es una situación que pues no podemos permitir, es una situación que nos ha causado mucha molestia, y por supuesto que aquí en Diario Ultimátum estaremos dándole seguimiento a esto, porque pues como medios de comunicación estamos comprometidos también con las cosas que pasan en la ciudadanía, y que una obra tenga más de 6 meses de no ser entregada, pues mire, ahí está la primera bandera roja. Vamos con más información. Este viernes estará en Tuxtla
Tuxtla Gutiérrez, Gerardo Fernández Noroña. Él va a acudir a la presentación del libro del diputado chiapaneco Raúl Eduardo Bonifaz Mohedano, titulado Testigos de una gran transformación democrática. La cita es este viernes en punto de las 6:30 en el patio cívico de la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Mire, decirle que a los primeros 50 asistentes se les será entregado un obsequio y es el libro del diputado Raúl Eduardo Bonifaz. En ese sentido, miren qué contexto llega Fernández Noroña a Chiapas. Bueno, durante la semana se ha visto pues en una serie de controversias, de escándalos, ya está, opinó el presidente, también la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y es que Fernández Noroña, usted recordará, pues denunció que los acuerdos que se habían hecho para los aspirantes a ser el candidato de Morena y aliados para la presidencia de la República no habían sido respetados. De acuerdo con la posición que quedaran en estas famosísimas encuestas, pues tendrías el cargo que pues se te daría para esta administración. Bueno, se hicieron una guerra de declaraciones. Noroña estaba muy molesto, dijo que no es posible que no cumplieran con los acuerdos. El presidente Andrés Manuel López Obrador también en una mañanera le respondió. Y bueno, para hacerle un resumen rápido, pues AMLO dijo que los reclamos de Noroña pues no tenían un sentido porque el acuerdo se hizo solo con militantes de Morena. Así que también lo llamó a mantener la unidad dentro de la coalición, sigamos haciendo historia, y pidió también a Gerardo Fernández Noroña respetar el acuerdo. Fernández Noroña envió una carta al presidente también, que estuvo circulando en medios de comunicación, en redes sociales, y el día de ayer, mire, déjeme le informo que Fernández Noroña reveló que Claudia Sheinbaum le hizo una propuesta que él va a considerar. Bueno, sin embargo, mire, se negó a explicar de qué se trata esta propuesta. Fue en un encuentro con medios tras una reunión con la futura mandataria federal, que señaló que sí le planteó algo que va a valorar. Los reporteros le preguntaron si la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México le propuso formar parte de su gabinete luego de que le fue negada la coordinación de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional Morena en el Senado, o si se trata de un planteamiento de otra naturaleza. En respuesta, señaló que no hará pública esa información toda vez que aún no decide si acepta o no dicha propuesta. Además, decirle que hizo una declaración con la que posiblemente descartó que la exmandataria capitalina le haya ofrecido formar parte de su equipo en el Poder Ejecutivo, aunque mencionó entender que es difícil de creer, puesto que la politiquería se acostumbra a pelear por los cargos. Así las cosas. Y en ese contexto viene Fernández Noroña a Tuxtla Gutiérrez. Importante las declaraciones que estará realizando desde la capital del estado. Vamos con más información. Mire, el día de ayer, y se lo anunciamos con muchísimo gusto, fue entregada la medalla Joaquín Miguel Gutiérrez a Enriqueta Burelo Melgar, nuestra queridísima Queta, que forma parte de la gran familia de Ultimátum. Asimismo, también se le entregó al historiador Roberto Ramos Maza. Fue una ceremonia bastante emotiva en la que tanto Queta Burelo como Roberto Ramos pues estuvieron acompañados de amigos, de familiares, de gente que sabe valorar el trabajo que ambos han hecho desde sus trincheras en pro de Tuxtla Gutiérrez. Fue el alcalde Carlos Morales Vázquez quien estuvo pues entregando esta medalla del ayuntamiento, y la verdad es que estamos muy contentos. Queta Burelo ha hecho un trabajo excepcional, no solo en pro de las mujeres, que agradecemos todas, porque sin duda si hay una feminista de la cual debemos sentirnos orgullosos por todo lo que ha hecho por Tuxtla Gutiérrez y por Chiapas, pues es Queta Burelo. Aquí un poquito de lo que se vivió el día de ayer en la entrega de la medalla Joaquín Miguel Gutiérrez en el patio cívico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. La UNAS, por la exitosa gestión al frente de la Secretaría Municipal de la Mujer, por la dedicación a la difusión y promoción de la cultura en el estado de Chiapas, por su aportación al pensamiento crítico y la responsabilidad ciudadana desde el periodismo y la comunicación. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, junio de 2024.
Suscribe Carlos Morales a nombre del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Muchas felicidades. Y a continuación escucharemos la segunda intervención de Nicoleta Ramos Núñez y el Cuarteto Clásico Municipal de Amigos Venezolana con esta bella canción del maestro Álvaro Carrillo, Sabor a Vino. Muchísimas, muchísimas felicidades a nombre de toda la familia Ultimátum a nuestra queridísima Queta Burelo, bien merecido, la medalla Joaquín Miguel Gutiérrez a nuestra queridísima Queta, quien por cierto estará con nosotros en entrevista, pero de eso también vamos a hablar más adelante. De momento nosotros continuamos con la información. Mire, de Tuxtla Gutiérrez nos vamos hasta Tapachula porque lamentablemente un trágico incidente ocurrido la tarde de ayer jueves, en donde lamentablemente el saldo fue un elemento de los servicios auxiliares de emergencia y del cuerpo de bomberos fue arrastrado por las fuertes corrientes del río Cuatán tras romperse una cuerda durante un intento de rescate. El suceso se reportó alrededor de las 5 de la tarde cuando el centro de emergencia recibió el aviso de que el cuerpo sin vida de un hombre había sido localizado en medio del río a la altura de la cuarta calle Poniente en el municipio de Tapachula. Al llegar al lugar, los elementos de emergencia intentaron amarrar el cadáver con una cuerda para su recuperación. Lamentablemente, la cuerda se rompió y uno de los rescatistas, identificado como Hernán N., quien también prestaba sus servicios como bombero, fue arrastrado por la fuerte corriente. De inmediato se inició una búsqueda exhaustiva para localizar al rescatista. Sin embargo, las intensas corrientes del río Cuatán complicaron las labores y hasta el momento Hernán permanece desaparecido. En la operación de búsqueda participan elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, la Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, quienes se han desplazado a la cuarta calle Poniente para tratar de ubicar al rescatista desaparecido. El cuerpo de la persona fallecida, que aún no ha sido identificado, fue levantado por personal de la Fiscalía de Distrito y trasladado al Servicio Médico Forense. Las autoridades continuarán con las labores de búsqueda del rescatista en los próximos días, con la esperanza de localizarlo lo antes posible. De Tapachula nos vamos a Palenque, en información de último momento que nos acaba de enviar nuestro corresponsal Rubén Rosado allá en esta zona, y es que habitantes del ejido Las Joyas de este municipio bloquearon esta mañana los trabajos de la obra de rehabilitación de las vías férreas que conectarán a Palenque con Coatzacoalcos en Veracruz, obra que forma parte de la consolidación del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La protesta de los habitantes de este lugar se debe a que la empresa Mota Engil, que construye el tramo a la altura del rancho Tacistal, ha dañado el acceso principal a los ranchos que se ubican por esa zona. Se tenía un acuerdo de buena fe con la empresa para realizar las obras complementarias a la rehabilitación de la vía a la altura de este rancho, para hacer los trabajos de mantenimiento y reparación del terraplén y finalmente la colocación de la vía. Desafortunadamente, los acuerdos de palabra pues se fueron con el viento. Lo anterior tiene indignado ejidatarios del ejido La Joya y a propietarios de los ranchos que año con año utilizan y dan mantenimiento a dicho paso, ahora dañado e inundado prácticamente e inaccesible por las obras complementarias que la empresa realizó a los costados de la entrada. De Palenque nos vamos hasta Ocosingo, porque habitantes del poblado Nuevo Santiago, municipio de Ocosingo, denunciaron que presuntos zapatistas y miembros de la OCE serán responsables de un ataque registrado en la dicha localidad en días pasados. En un video quisieron llegar con una mujer vestida de indígena, pues, y que pidió salvaguardar su identidad. Denunciaron que se encontraban viviendas quemadas, gran parte de viviendas de esta localidad, señalando a los esencias zapatistas como los responsables de los hechos. Compañeros, así que ustedes que vinieron a visitarnos, miren una vez que están aquí, estamos sufriendo pues con nuestras casas, que aquí lo quemaron toda la casa, nuestras cocinas, todos están tirados, nuestros azúcar, nuestro café. Ahorita estamos sufriendo mucho, que vinieron a atacarlos, pues,
la organización OCES y el zapatista que juntaron, que reunieron pues los dos de estas organizaciones y vinieron a molestarnos en esta casa. Nosotros no tenemos arma, no cómo defendernos, las mujeres todos estamos sufriendo, ahorita no tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos nada, ni ropa, lo quemaron todas nuestras cobijas, lo llevaron todas nuestras herramientas como hacha, machete, azadón, pala, palines, bombas aspersoras, vasijas, cubetas. Todo lo llevaron, esas cosas, láminas también lo llevaron todos. Ahorita estamos sufriendo muchos compañeros. Y agradezco mucho que ustedes queremos que nos publiquen este video para que lo vean nuestros gentes, nuestras organizaciones también, que estamos sufriendo mucho. En más información, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la Séptima Región Militar y la 31 Zona Militar, dieron a conocer que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal, esta fecha arribó personal de refuerzo a Chiapas. Realizarán operaciones focalizadas en diversos municipios de la entidad para garantizar la paz y la seguridad de las familias chiapanecas, de acuerdo con el plan estratégico del gobierno federal. El despliegue se encuentra constituido con el Ejército Mexicano en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, quienes conformarán bases de operaciones interinstitucionales con la finalidad de llevar a cabo reconocimientos radiales y el establecimiento de puestos militares de seguridad. Esta operación dio inicio con una ceremonia del Campo Militar 31 ubicado en El Sabino, en Chiapas. Vamos con información muy amable, y es en Tuxtla Gutiérrez. Hoy se va a llevar a cabo, mire, la sexta feria gastronómica del Nucú. Si usted quiere conocer platillos que se hagan con esta famosísima hormiga tuxleca, pues bueno, es una oportunidad perfecta para que acude a esta sexta feria que organiza el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través del Instituto de Arte y Cultura de la capital del estado. La sexta feria gastronómica del Nucú se realizará, como le decía, este 28 de junio de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el Parque Santo Domingo. El evento se ha consolidado como un referente indispensable para los entusiastas de la gastronomía y la cultura local. La sexta feria gastronómica del Nucú celebra la riqueza y diversidad de nuestra cocina regional, destacando el Nucú como un protagonista principal. Los asistentes tendrán la oportunidad de degustar una amplia variedad de platillos que van desde elaboraciones tradicionales hasta preparaciones innovadoras, realizando con esmero por cocineras y chef locales. Ahí está la invitación para que acuda a esta sexta feria de gastronómica del Nucú, hoy en Tuxtla Gutiérrez, en el Parque Santo Domingo. Mire, de Tuxtla Gutiérrez nos vamos hasta Comitán. Ese es un video que nos manda nuestro corresponsal, porque le platicábamos el día de ayer en nuestros diferentes espacios informativos acerca de la presión que están ejerciendo maestros para lograr la destitución de su delegada. Pues bueno, ya lo hemos platicado, la han acusado de prepotente, negligente y de abuso de autoridad. Y bueno, el día de ayer pues se hicieron estas protestas que nos enviaron los corresponsales, este video que estuvo circulando en redes sociales, y es una forma de hacer presión por parte de los maestros que, como le comentaba, ejercen presión para exigir la destitución de su delegada. Vamos con más información. En sesión pública, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas determinó anular la elección para miembros de ayuntamientos en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, y en consecuencia se declaró la invalidez de la elección y el no otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la candidata postulada por el Partido Verde Ecologista de México. Por lo anterior, las magistraturas manifestaron que en el mencionado municipio fueron incineradas las casillas en su totalidad y se cometieron violaciones generalizadas, lo que demostró una vulneración a los principios de legalidad y certeza de las y los electores que el día de la jornada acudieron para elegir a sus representantes en el ayuntamiento. Vamos ya finalizando este espacio informativo. Recordarle que el día de hoy tenemos Arsenal de Plumas. No se lo puede perder, se va a poner muy bueno. Hoy vamos a analizar las columnas de estribor de Juan Carlos Calimayor, acá entre nos, de Alejandro Muguel. Por supuesto, también nuestra columna invitada, una colaboración de la maestra Enriqueta Burelo, y tarot político de nuestro director general, Ahmed Samayoa Arce. Además, decirle que a la 1 de la tarde tenemos entrevista. Hoy nos acompaña Keta Burelo. Seguro va a traer
traer la medalla Joaquín Miguel Gutiérrez que recibió la noche de ayer en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, así que vamos a platicar, pues, un poquito para entrar, ya saben, más a detalle sobre su currículum, sus acciones, los planes que tiene, las colaboraciones que realiza, la labor y tan importante en favor de las mujeres y de la cultura en nuestra ciudad capital, pero también en el estado, y bueno, por supuesto, platicar acerca de lo que se vivió el día de ayer en la entrega a la medalla del mérito al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, así que no se puede perder la entrevista a la 1:00 p.m. A las 5:00 p.m. tenemos cronómetro, se va a poner bueno, mañana el día domingo juega la selección mexicana, va por el pase a la siguiente ronda de la Copa América, se enfrenta contra Ecuador, Ernesto Coutinho le tendrá la mejor información del ámbito deportivo, hay también ya octavos final de la Euro, así que vamos a estar platicando con Ernesto en torno a esto, esta información importante también para todos los amantes del fútbol soccer, y a las 7:00 p.m. el segundo espacio informativo a cargo de mi compañero Ramiro Trejo. No se lo puede perder, la mejor información del día la tiene Ramiro a las 7:00 p.m. De momento, Alejandro Rivera en los controles y Rubí Zúñiga le agradecen que haya estado con nosotros durante toda esta semana. Los invitamos para que nos acompañen a partir de lunes a las 8:00 a.m. con la primera emisión de Ultimátum Noticias, aquí en donde la verdad no puede esperar.